salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es de valiente, justo comentábamos aquí, que es de valiente una mujer que sin conocer se deja guiar por el Señor de una manera tan especial como así lo ha hecho esta familia, que se ha dejado guiar por el Señor y los frutos están aquí. Decíamos hace un ratito que quisiéramos escuchar de ustedes qué opinan de sus padres, qué valoración, qué cuentan ustedes de sus padres, a sus amigos cuando van por ahí. Bueno, yo pensaba, decía, una palabra que pudiera definir a mis padres, y verdaderamente que no he encontrado, porque es grande todo lo que nos han enseñado, y lo que más nos ha gustado, lo que nos ha marcado, es la transmisión de la fe, donde nos han dicho primero Dios, luego el mundo. Los amigos estarán y pasarán, todo pasará, pero el amor de Dios siempre estará. Que a veces nosotros decíamos, no, que tenemos la universidad, y dicen no. Primero Dios y luego todo. Y nos han transmitido eso los domingos cuando hacíamos los laudes, que nos daba la bendición del Shema, nos poníamos de rodillas y nuestro padre nos daba la bendición. Luego nuestra madre nos acariciaba la cara. Y ver todo eso, y nosotros cuando vamos creciendo, nosotros a veces decimos, pero mis padres son unos dictadores porque no nos dejan salir. Y no entendíamos esto hasta que cuando ya vamos creciendo y ya somos grandes, entendemos esto, que lo que hacen es cuidarnos. Claro. Nos enseñan este amor y toda la vida nos han enseñado a nosotros a cocinar, a suapear, a fregar, a lavar, que nosotros, si nos vamos fuera por el mundo, sabemos hacer de todo. ¿Y las chicas? ¿Qué dicen de papi y de mami? Aquí hay micrófono cerca. ¿Usted cómo que quiere hablar? ¿Quién? Vamos a ver, ¿qué dice usted de mami y papi? A ver. ¿Qué tú dices de tu papi y de tu mami? ¿Cómo se te siente con tu papi y tu mami? Me siento bien con mi padre, también con mis hermanos. ¿Qué es lo que más te gusta de la familia? Todo. Todo. Qué bueno. A ver. Yo me siento muy feliz de mis padres porque ellos me cuidan, me dan de comer,
igual que Dios. Dios le manda para que me pague mi escuela. Yo me siento muy feliz por ellos, porque Dios me ha mandado unos padres muy buenos que yo lo quiero mucho. Bravo. Eso es. Se fue decir. A ver, Nehemías, ¿tú qué vas? Bueno, y algo que me gusta mucho y que me impresiona. ¿Sí? Dicen por ahí el cibernético, pero no le crean. Algo que me gusta mucho y que me impresiona es que al principio diríamos que nos transmiten la fe y como que nos hacen seguir a Dios por obligación, diríamoslo así. Pero llega un momento que tú te das cuenta que siguiendo a Dios, como que la vida te va mejor. Y muchas personas se me aparecen en la calle y me dicen, ah, que ustedes son de la iglesia, los hijos, porque los padres lo obligan. Y yo digo, no. Yo no estoy en la iglesia porque mis padres me obligan. Yo estoy en la iglesia porque me he dado cuenta que Dios provee. Y lo he visto en mi vida. Entonces, es algo que me gusta. Al principio nosotros los hijos entramos en un juicio, que mi padre no me deja salir, que eso, que lo otro. Pero luego te vas dando cuenta, entras en el discernimiento que te regala Dios y ves que al final todo obra para bien y esto es del Señor. Qué bueno. Lo más impresionante es que cuando un niño, su padre lo está enseñando a montar bici, el niño no quiere porque tiene mucho miedo. Pero ya luego que el niño anda solo, pues ya le gusta y todos los días, así es con Dios, nuestro padre nos empuja. Ya luego que vemos, pues ya queremos y queremos y queremos estar. Bendito sea Dios. Miren, estamos ya, usted quiere decir algo, venga, el director no está haciendo señas, pero a ver, cuéntanos, Ana. Te estudia mucho que yo quiero a mi padre muy, yo me di unos padres bueno que ella me cuida, sí. No dan de comer, Ana. No cocinan, ay, no consienten hasta lo último ahí. Así es, pero no podemos irnos sin escuchar un mensaje a toda la familia de cómo vivir esta época tan importante, ¿sí? Sí, sí, no, eso, eso. ¿Y cómo lograr esto? Así es. ¿Cómo lograr esto? Mira, todo esto con Dios, rápidamente digo, cuando nació Ruth, que es la novena, yo estaba en la clínica y estaba tomando fotos. Había como un cristal y la niña estaba como en una sala y tomando fotos. Y habían dos señoras. Y dice una señora, ay, mira, qué bien, qué contento se ve ese padre. Se ve que es su primera hija. Y digo yo, no, es la novena y esa alegría. Y yo decía, es que cada hijo trae una gracia, es una alegría. Porque Dios me ha visto nos ha visto con buenos ojos y ponerlo otro hijo en nuestras manos. Si Dios está en el centro, todo va bien, todo va bien. Por eso lo importante es que nosotros, a veces lo decimos, Jesucristo va a nacer en nuestro corazón y tal o cual, pero experimentarlo verdaderamente, que Jesucristo viene, quiere nacer, quiere habitar en nosotros, eso es una gracia. Y si tenemos a Dios, no importa nada, ni que suba la comida, ni que los altos costos, nada de eso. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, todo va bien, va marchando bien, porque somos peregrinos aquí en la tierra. Y nuestra patria es el cielo, y lo mejor es vivir aquí, pues, alegre, contento. Qué bueno. Señores, gracias. Y no, sí, y no, ¿sí?, es que todo es color rosa, parece la, sí, precariedad. Y ellos han vivido precariedad y abundancia. Y siempre decimos, Dios está en medio de la precariedad y también está en medio de la abundancia, que no es cuando me va mal, ahí Dios sí es malo. No, no, no. Dios permite eso para bien. Y a ellos le decimos, lo decían un poquito... Le decimos, no es negociable estar en una comunidad, estar dentro de la iglesia. Ya a partir de Séfora, ya hay 8 en comunidad. Cada quien tiene su comunidad, donde comienza también a recibir palabra, la fe. Claro, porque eso nosotros es hemos visto importante. Esto, lo importante es esto. A mí me ha enseñado, me ha ayudado a estar en comunidades, esto es lo que a mí me ha ayudado a poder transmitir eso a ellos. Pertenecemos a la tercera comunidad de la parroquia San Gabriel. Venga, mis amigos de San Gabriel, señores. No podemos irnos también sin... No sé, como una oración ya para despedir el programa. ¿Sí? ¿Nos da tiempo? No nos da. Sí, estamos bueno, ahí pues, muy... Nada. Sí, vamos a hacer ya luego la despedida. Pero gracias, gracias por darnos este ejemplo, este testimonio tan lindo y este ejemplo de familia, este ejemplo de vida que ustedes están dando. Esta evangelización
sin tener que abrir la boca, ya están evangelizando. Así es. Bueno, nos despedimos diciendo feliz Navidad, Corvo. Eso no le ensayamos, pero una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! A ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos este sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Y por supuesto, el lunes ya está colgado nuestro programa en YouTube, Academia de Padres TV. Bye, señores, digan adiós. Adiós, nos vemos. Hasta la próxima. Pues terminamos con la oración. Abrazo de verdad, con mucha sinceridad, y a ti hermano que se cumplan tus deseos. Quiero fiesta, amor y paz, y también felicidad. El amor es lo más grande.